Mande a discreción, general Alcalá. Entendido, mi comandante jefe. A discreción. Agrupación a mi mando. Atención. ¡Per! Al hombro. ¡Per! Descansen. ¡Per! A discreción. Muy bien. Muy buenos días a todos, a todas desde este patio de honor. Muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Muy buenos días a todos los soldados de la patria, señor ministro de Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel, señor jefe del Estado Mayor Conjunto, señor inspector general de la Fuerza Armada, señores comandantes de los componentes militares, generales y almirantes integrantes del alto mando militar, de los altos mandos de los componentes militares, señor general de división, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, señor general de división, contralor general de la Fuerza Armada, demás generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales profesionales de carrera, cadetes, alfereces, guardiamarinas, clases, tropas de todos los rangos y jerarquías y de los cuatro componentes del Ejército Nacional, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, músicos militares, tropas de la Reserva, señor general de división, comandante de la Reserva Nacional y Movilización, soldados, tropas de la Reserva Nacional, señores todos. 28 de diciembre es hoy ya, como sabemos, y en este mediodía fresco, estos días decembrinos, venimos a encontrarnos una vez más en este patio de honor. Aquí, frente a este monumento majestuoso de la naturaleza, el Ávila, la cordillera de la costa, más allá el mar Caribe, el valle de Caracas, para, como sabemos, el tradicional saludo de fin de año del comandante en jefe a la Fuerza Armada. Mensaje que casi, mensaje que todos estos años yo hago extensivo al pueblo venezolano. Porque los soldados no somos sino el pueblo en uniforme. Ese concepto, desde hace varios años hacia acá, comenzó a convertirse en una feliz realidad. Y en ese concepto, camaradas soldados, compañeros de armas, debemos seguir insistiendo. En torno a ese concepto debemos seguir reflexionando, pensando, obrando y actuando. La unión, la fusión cívico-militar, una de las más fuertes columnas sobre la cual
estamos construyendo la patria nueva. Porque de eso se trata. Que nadie lo olvide ni un solo segundo. Nosotros estamos construyendo, somos constructores de patria. Diría alguien, un buen escritor, hablando del padre libertador y primer soldado en nuestra historia, y primer soldado venezolano para siempre jamás, primer soldado americano para siempre jamás, el caraqueño infinito Simón Bolívar, alfarero de república. Nos ha tocado a nosotros, humildemente lo digo, pero hay que sentirlo con la solidez de la piedra, del granito. Somos humildes alfareros, constructores de república, constructores de patria, y no somos, señores generales, cada uno de ustedes, póngase a pensar de dónde vino. En estos días uno estila mucho, al menos así soy yo y creo que todos aquí, apartarse a la reflexión, más allá del bullicio, más allá de las buenas hallacas, más allá de los abrazos, más allá de ese desenfreno, a veces perturbador, ese desenfreno en el que los pueblos han vivido. Siempre es bueno apartarse un poco a la reflexión en estos días. Yo acostumbro a hacerlo desde hace mucho tiempo. Creo que desde que andaba vestido con aquel digno uniforme azul y penacho blanco. Cuando comencé a despertar a la vida, a las ideas, a la dialéctica, al pensamiento y a la angustia hermosa, porque es como una hermosa angustia vivir en este tiempo y en esta tierra. Así que decía que reflexiones como esa, cada uno de nosotros fuimos los que hoy ocupamos los altos mandos militares de la República y los que están en los mandos intermedios y los que están en los mandos subalternos, los profesionales, pues, y ustedes los alfereces. Otra voz, ustedes los alfereces, ustedes los cadetes, los brigadieres, los técnicos. Ha debido estallar el patio de honor. Uno cuando nombraba un técnico aquí estallaba este patio. Ustedes los... ¿Quién haría tan famoso a los técnicos, ¿vale? Eso es viejo, ¿verdad? Los técnicos son muy famosos, famosísimos. Había un técnico aquí, no lo voy a nombrar porque hace poco yo nombré a alguien haciendo recuerdos y todo. Un personaje que por aquí pasó, que fue muy famoso. Y después, como a las 2 semanas, me dijeron, mire, presidente, ahí en el círculo militar está este oficial retirado que dice que usted lo mandó a llamar y que no se va de aquí hasta que usted no lo atienda. En verdad no fue así, yo hice una referencia, una reflexión. Luego le mandé a alguien que lo atendiera. Yo no pude ir. Estaba yo, incluso me fui de viaje al exterior esos días. Fue por allá como en junio, julio, agosto. Bueno, pero ustedes los técnicos, ustedes los cadetes de segundo año, los nuevos. Bueno, aquí no están los nuevos, están allá en la escuela básica. No vinieron nuevos. Los guardiamarinas. Ajá, muy bien. Ayer vi la escuela naval, pero le caí por el Cerro de los Indios, el Camino de los Indios. Ayer estuve recorriendo todo eso, porque ahí van a hacer una nueva ciudad. Ando buscándole nombre.
Ahí hay un terreno extraordinario y metimos unas máquinas y estamos abriendo caminos. Y rodamos por esos caminos hasta que de repente llegamos por la retaguardia de la escuela naval. Era el camino de los indios. Camino de los indios, porque los españoles hicieron el camino por aquí, el famoso camino de los españoles. Pero los españoles jamás pudieron entrarle a estas montañas que están al suroeste y al oeste de la autopista. Por ahí está el viejo camino de los indios, lo que llaman el cañón del diablo, callejón del diablo. Por ahí nunca pudieron entrar los españoles. Hay que recordar que las tropas conquistadoras españolas tardaron casi 2 siglos para poder asentarse en este valle. Tal era la rebeldía, tal era el coraje, la furia y la inteligencia de los indígenas, de los nobles primeros guerreros que defendieron la soberanía, la majestad y la dignidad de esta tierra. Ustedes, pues, todos, a discreción. Los técnicos firmes, a discreción. Felicito a los técnicos, siempre enérgicos, a la discreción. Bueno, cada uno de ustedes póngase a pensar de dónde viene, cuál fue su nido. Yo recuerdo mi nido, una casa de palma grande, lamentablemente se cayó y se desapareció. Allá donde nací, pues, hace más de 1/2 siglo. Y recuerdo el piso de tierra, las paredes de bajareque, los inviernos, aquello lleno de agua por todos lados, la escuelita, el maizal. Recuerdo, bueno, aquella carretilla donde yo salía a vender frutas. Recuerdo el potecito donde mi abuela colocaba los dulces, las conservas y las arañas que yo salía a vender todos los días por las calles del pueblo. O los sacos de naranja que en tiempo de la carga de los naranjos uno llevaba a la única barquillería, así se llamaba, la barquillería, donde vendían jugos y barquillas y helados allá en la sabaneta de 1960-1965. Recuerdo los campos del arroz. Recuerdo el río y los días de pesca con mi padre. Recuerdo el campo de pelota donde echamos la primera partida contra Libertad de Barinas, ya de manera, digamos, formal, más allá de las caimaneras que hacíamos con pelota de goma en la calle que se llama Antonio María Bayón. De ahí vengo yo. Pero cada uno de ustedes tiene también un vengo de. ¿De dónde vengo? ¿Dónde nací? ¿Dónde me crié? Los viejos, los abuelos de los abuelos, los padres, la estirpe. Y luego la vida nos ofreció el camino para hacernos soldados. Y henos aquí, hombres y mujeres del pueblo, hechos soldados. Pero somos campesinos. Venimos de los campos, venimos de los barrios. Somos los hijos de los maestros, los hijos de los productores, los hijos de los obreros, los hijos de las amas de casa, hijos de trabajadores, hijos del pueblo. Y este uniforme debemos portarlo siempre en honor a ese pueblo, a sus intereses supremos. Y estas armas que portamos, ese sable, esa espada, ese fusil, ese cañón, ese cohete, ese avión, estas armas deben ser para siempre
y deben estar para siempre al servicio de los supremos intereses del pueblo del que venimos, del pueblo al que pertenecemos, del pueblo al que amamos, del pueblo al que nos debemos. Para siempre, compañeros, compañeras. Es necesario que esto, como decía otro buen escritor, que estos sentimientos los llevemos, hermanos, compañeros, buenos hijos de ustedes, muchachos de las nuevas generaciones de soldados, que ustedes son como hijos, que llevemos estos sentimientos, como decía un buen escritor, hasta las entrañas. Uno debe llevar la patria y el amor a la patria hasta los tuétanos, hasta las vísceras, hasta las entrañas. Sentirlo, sentirse lleno de patria, de amor a esta patria, a esta historia, a esta geografía, a este pueblo, a este sueño, a este proyecto que nos trae desde hace siglos transitando este territorio, este mismísimo territorio. Por eso decía, pues, que estas palabras del 28 de diciembre, salutación se llama desde hace mucho tiempo, pues yo aprovecho para extenderlas a todo el pueblo venezolano. Y a sus soldados, y a su pueblo de los soldados, sus soldados del pueblo. En estos días, además de muchas otras cosas, el trabajo, el pensamiento, la revisión, he estado revisando muchas cosas, leyendo muchísimo en estos días, viejos libros, nuevos libros, viejos escritos, nuevos escritos, escribiendo, preparándome para asumir la conducción de la nueva era, porque nadie crea que lo que aquí va a ocurrir el próximo 10 de enero es simplemente, bueno, la continuación de la misma línea, la marcha por inercia del mismo impulso. No, no. Lo dije durante la campaña electoral, este acontecimiento político democrático inédito en Venezuela. Inédito, es la primera vez en la historia política venezolana que un presidente electo democráticamente va a una reelección. Y ha sido exitoso, como lo sabemos, el modelo. Ha sido exitoso el modelo, ahí están los resultados. ¿Qué pasaba aquí antes? Aquí antes había reelección, posibilidad de reelección, pero después de dos periodos de gobierno. ¿Qué pasó? Todos recordamos a presidentes que se fueron con el más bajo índice de popularidad. No llegaba ni a 10 ni a 15%. Se fueron condenados por corrupción, ladrones. Se fueron enriquecidos. Llegaron como cualquiera de nosotros a Miraflores y 5 años después tenían mansiones en islas del Caribe, mansiones en Nueva York, haciendas, ganado, propiedades. No todos fueron exactamente así. Ustedes saben a quiénes me estoy refiriendo, sobre todo.
Ah, y después de pasar 8 años fuera del país, viviendo de las delicias, de la corrupción, sin haber hecho casi absolutamente nada para redimir a un pueblo traicionado, explotado y empobrecido, y a una patria humillada, escupida y violada 1000 veces, volvían con la cara lavada, rejuvenecidos después de una buena cirugía, a volverse a presentar como candidatos a la reelección. Ahora no, ahora sencillamente es una evaluación del hombre que está en funciones, del hombre que está en funciones, con total transparencia, sin trampas de ningún tipo, con la verdad a la vista de todos, lo bueno, lo malo, los aciertos, los errores, pero allí a la balanza del pueblo, el soberano de la nación. Y de manera libre, transparente y clara, habló la voz de la nación, como decía Juan Jacobo Rousseau. Y ahí tenemos los resultados, pues, del 3 de diciembre. Que como también lo he venido diciendo, soldados y camaradas, fue o es no un punto de llegada, sino un punto de partida. Un punto de partida de una nueva era, de un nuevo trajinar, de una nueva ofensiva, por decirlo en jerga militar y más propiamente blindada. Los blindados no conocemos mucho de defensa, sino de ataque. Estamos hechos estructuralmente para la ofensiva, bien sea la caballería blindada, las fuerzas blindadas, la caballería aérea. Allá vemos los helicópteros rusos, vean qué majestuosos se ven. Esos callados aparatos que están allí hablan, son un grito de dignidad, son un grito de libertad, son un grito de soberanía y de victoria. Un grito de victoria. Ahí, calladitos como están en este momento, detenidos sobre este valle. Por eso decía, punto de partida de un nuevo ataque, de una nueva ofensiva, de un nuevo impulso, porque toda revolución, y esta lo es y cada día lo será más, está conformada por dentro de ella misma por un conjunto de revoluciones. Es como el huracán. Una revolución es como un huracán. Lleva por dentro rayos, fuerzas, y se va renovando día tras día. Una revolución es madre, es vientre de otras revoluciones, y va avanzando y pariendo sobre la propia marcha. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Revolución tras revolución, revolución dentro de la revolución. Un nuevo impulso, una nueva era. Y ustedes, nosotros, soldados, debemos, oíganme bien, cada día sentirnos más genuinamente revolucionarios. La patria está en revolución. ¿Cómo no lo va a estar su Fuerza Armada?
El pueblo está haciendo una revolución. ¿Cómo no lo va a estar o no lo van a estar haciendo sus soldados? Es inevitable. Y de allí el crujir. El crujir. El profundo crujir que sacudió estos espacios en estos últimos años. El profundo e histórico crujido que aquí se sintió. Yo siempre lo dije y ustedes lo saben. La institución armada no puede. Es imposible, es impensable que se pueda mantener aislada de un proceso de transformación histórico. Ella forma parte del proceso. Ella, la Fuerza Armada, nosotros los soldados, nos convertimos como en Venezuela nos hemos convertido junto a nuestro pueblo en actores fundamentales del proceso revolucionario. Y ustedes, déjenme decírselo, como soldados deben sentirse profundamente orgullosos de estar viviendo un tiempo de revolución y de ser soldados de una revolución y de tener las armas de una revolución. Hace poco supimos de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, por ejemplo. Y vimos las imágenes y vimos el sacudimiento moral y vimos el resurgimiento de viejos odios y sentimientos en la sociedad hermana de Chile. Y yo recordaba, aquí estábamos, en esta madre, en esta alma mater, en esta academia que uno lleva en el alma. Era 1973. Era el periodo previo. Yo estrenaba mis relucientes dos estrellas de brigadier. No llegué a tanto como para ser técnico. Solo fui brigadier. En mi promoción, que éramos pocos, no hubo técnico. Ya no hay ninguno por aquí. Uno retirado, perdón, ya está Montero Ferrer, claro, presidente del Círculo Militar, general Montero. Estábamos estrenando, la primera promoción del Plan Andrés Bello estrenaba sus jinetas de brigadieres. Y llegaron los nuevos, la tercera promoción, porque la segunda estaba haciendo el curso de contraguerrilla, era la de Baduel. Y entró la de Wilfredo Silva. Acosta Pérez. Siéntese, por favor, siéntese. Eran los nuevos. Aquí en este patio, ¿dónde estarán las rolas, chico? ¿Qué será la vida de las rolas? Warry, ¿qué hiciste las rolas? No vas a hacer como una vez me hicieron los soldados del batallón Bravos de Apure, que había unas buenas rolas allá, y de repente se perdieron las vigas. Los faltones, los que manejaban el M-35, el más chatarrudo, que era el que botaba la basura todos los días, para allá atrás era el cuartel Abelardo Mérida en Maracay, atrás en el polígono viejo aquel, que muchos conocemos, había el basurero. Y un día las rolas desaparecieron. Mi teniente, que no hay ni una rola. Los soldados, el faltón del conductor y los que botaban la basura, desaparecieron las rolas. Aquí había unas buenas rolas. Deben estar ahí todavía. Bueno, era
Eran aquellos días, meses lluviosos de septiembre, ir al polígono, por aquí las marchas, al polígono del Grupo Rivas, o ir a Bejarano en marcha un poco más larga, cantando, oh patria mía, patria querida. Eran esos días. Uno mira para acá, o mira los chaguaramos, o mira el cerro, y pareciera que no ha pasado ni un solo segundo. Era aquí mismo, hace 33 años. Y ocurrió en Chile, pues, un pueblo seguramente cansado de gobiernos que, igual que aquí, no le hicieron ninguna, no le prestaban ninguna atención a sus necesidades, que para eso esencialmente es un gobierno. Prestar atención, primero que nada, a las necesidades de la nación, del pueblo, y solucionar los problemas e impulsar al pueblo, a la nación, hacia el desarrollo, hacia su desarrollo, de manera soberana y libre, fortalecer la república, darle al pueblo, pues decía Bolívar, la mayor suma de felicidad. ¿Y cómo se le da al pueblo la mayor suma de felicidad? Elemental, satisfaciendo sus necesidades fundamentales. Y ese es nuestro más grande trabajo y debe serlo siempre. Bueno, un pueblo eligió un presidente socialista, Salvador Allende. Y luego sabemos la historia, y ustedes, jóvenes cadetes y soldados y reservistas, combatientes de la reserva, deben saber esa historia. Y la única forma de saberla es leyendo y estudiando en el aula y más allá del aula. Y todos jóvenes oficiales y todo oficial, todo jefe de todos los niveles debemos saber bien esa historia. Y luego el imperio norteamericano, la oligarquía chilena, los medios de comunicación, los altos empresarios, las empresas transnacionales, el terrorismo y el golpe de Estado y el asesinato del presidente Allende, y la dictadura, y la persecución y el empleo de las Fuerzas Armadas contra el pueblo. Asesinatos, desapariciones, terrorismo, plan Cóndor, ajusticiamientos. Recordemos a Bolívar, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Vivimos y hemos vivido, pues, todas esas experiencias. Por eso decía, soldados y pueblo, pueblo y soldado, fortaleza de la revolución. Y debemos seguir, y en estos días navideños, pues, insisto en esa idea, para que cada día sea una más grande realidad. La fusión cívico-militar, una de las más grandes fortalezas de la República Bolivariana de Venezuela, una de las más grandes fortalezas de la Revolución Bolivariana. Revolución, dije, sí, revolución. Que terminen de borrarse, si quedaran todavía por allí, algunos viejos complejos, detrás de los cuales algunos militares se escondieron en los últimos años, se escudaron en un falso institucionalismo para evadir responsabilidades, y luego, más grave, para arremeter contra la República y para traicionar sus postulados supremos.
detrás de una supuesta institucionalidad. Terminemos de entenderlo todo. Ser institucional hoy es ser revolucionario, porque la revolución se ha institucionalizado. La revolución bolivariana está graficada aquí, en este libro azul, la Constitución, la más legítima, la más profunda que haya existido en nuestra historia. Aquí está la revolución. Aquí está graficada, pues. Aquí está pintada, como diría Bolívar, mi alma pintada en el papel. Aquí está el alma de la revolución, el espíritu de la revolución pintado en el papel. ¿Quién lo pintó? No lo pintó Hugo Chávez, lo pintó el pueblo de manera soberana y libre. Aquel año 1999, año de ruptura histórica, de comenzar a demoler las viejas estructuras y comenzar a construir las nuevas. Año de dejar atrás el siglo XX. Siglo XX. Ahí quedaste para la historia. Fuiste tumba de cuantas esperanzas. Como igual fue el siglo XIX. Cementerio de las esperanzas fueron los siglos XIX y XX para el pueblo venezolano y para los soldados venezolanos. El siglo XXI no será de ninguna manera otro cementerio de esperanza. El siglo XXI será el reino de la igualdad, de la libertad, de la vida y de la justicia para nuestro pueblo. Y en eso los soldados venezolanos seguiremos jugando un rol fundamental para hacer realidad ese reino de la justicia, de la igualdad, de la libertad. Simón Bolívar lo llamaba, o la llamaba, a la república que así se conformara, decía él, donde la igualdad sea praxis permanente, donde la igualdad sea principio supremo, donde la igualdad sea piedra fundacional, donde la igualdad sea el alfa y el omega, el principio y el fin, donde la igualdad sea, decía él, la columna fundamental del sistema político, del sistema social, del sistema económico, de todo nuestro sistema nacional. La igualdad Bolívar era fundamentalmente un buscador y constructor de igualdades y por tanto de justicia. He allí el más grande reto que tenemos nosotros en nuestra vida. Que este siglo, el 21, y apenas van 6 años de este siglo, no sea un cementerio más de esperanza, sino sea el siglo de la vida, sea el reino de la alegría, de esa igualdad, de esa libertad. Y eso, compañeros, camaradas, solo es posible conseguirlo en revolución. La revolución no es un capricho personal de Chávez, ni de tal o de cual. No. Es que el único camino que había y que hay y que habrá para sacar a nuestro país, a nuestro pueblo, de la fosa en la que estaba, condenado a la esclavitud como estaba, condenado al atraso como estaba, condenado a la más profunda dependencia, ignorancia. El único camino era
es y será el camino maravilloso de la revolución. Ahora, ¿qué revolución? Nuestra revolución. Nuestra revolución. Con nuestras propias particularidades. Con nuestra propia esencia. Con nuestras propias especificidades. Con nuestros propios potenciales. Nuestras propias visiones. Es una revolución nacional. Es la revolución enraizada en los más profundos principios de la nacionalidad. Es una revolución que rescata nuestra raíz aborigen. Allá está la obra maravillosa de Colina, el indio. Recuerdo que había un chiste aquí allá, los retardados, el indio. El indio es la vigilia del soldado, es la vigilia del indio, el indio soldado. El indio soldado. Esa raíz indígena es esencial para entendernos nosotros mismos. Sobre este terreno, sobre esta tierra, sobre este territorio y en el tiempo que hemos vivido como pueblo. No podemos ser nosotros mismos sin el nutriente de nuestra raíz aborigen. Y vaya qué dignidad, y vaya qué enseñanza, y vaya qué grandeza conseguimos en esa nutriente aborigen. Por eso nuestra revolución reivindica y seguirá reivindicando a los pueblos indígenas de Venezuela. Esos pueblos no son pueblos inferiores. Ese era el pensamiento de los conquistadores, que veían a los indios como salvajes. No, 500 años después, nosotros debemos reivindicar la grandeza de nuestra raza indígena, de nuestra raza originaria, de nuestra raza aborigen. Orgullosos tenemos que sentirnos de esa raza. He allí un código fundamental de nuestra revolución. Señores oficiales, suboficiales, cadetes y tropas. Cada uno de ustedes les pido que profundice esta conciencia, este sentimiento. Raíz aborigen, raíz bolivariana, Bolívar y su concepto de nación, de república, de Estado, de pueblo, Bolívar y su concepto del soldado envainando o empuñando su espada para defender las garantías sociales, es decir, para defender a su pueblo. Bolívar y su concepto grandioso de unión de los pueblos de esta, la América morena, la América india. Bolívar y su visión. Su visión de independencia, su visión de libertad. Hace poco estábamos, y muchos de ustedes, en el Panteón Nacional, el 17 de diciembre, recordando a Bolívar. Y al día siguiente, 18, el primer ministro de Malasia, el doctor Badawi, visitó el Panteón Nacional y allí vio y oyó y le explicaron. Y cuando llegó a Palacio, lo primero que me dijo: presidente, ahora sí entiendo sus razones profundas y entiendo mucho mejor sus posiciones ante el mundo y la indignación que
muchas veces sale por sus palabras. Y al otro día llegaba el presidente electo del Ecuador, compañero Rafael Correa, y fue al panteón y lloró en el panteón ante los restos de Bolívar, porque él se declara bolivariano y es un bolivariano amante de la historia, de la Manuela Sáenz, quiteña como él, ecuatoriana como él, consciente de Sucre y su importancia y los restos que allá están del mariscal de Ayacucho. ¿Sabían ustedes que los restos de Sucre estuvieron 70 años escondidos? 70. Desde 1830, cuando lo asesinaron cobardemente allá en la cuesta de Berruecos, en las fronteras entre la Nueva Granada y el Ecuador, hasta el año 1900, cuando el gran presidente revolucionario Eloy Alfaro rescató los restos del gran mariscal de Ayacucho. 70 años, compañero, escondido. Y a Bolívar querían hacerle lo mismo. A Bolívar lo tuvieron allá en Santa Marta, en una casa, un caserón de lo que fue la vieja aduana. Allá estaba, no tenía tumba Bolívar. No lo querían en Caracas, no lo querían en Bogotá, no lo querían cadáver ni siquiera en ninguna parte. Todo esto es bueno saberlo, porque esto alimenta la conciencia de lo que somos y de las razones de lo que hacemos aquí, y más aún de lo que haremos, porque lo que hemos hecho no es sino, decía el mismo Sucre, el mismo Bolívar, preludio de lo que haremos. Nosotros estamos a la vanguardia, no lo olvidemos. Venezuela está a la vanguardia de los movimientos de cambio en el mundo. El mundo todo tiene sus ojos puestos en Venezuela, unos para mal y otros para bien. Los pueblos pobres, que son la mayoría, para bien, por supuesto. Y sus líderes, y muchos gobiernos del mundo, de África, el África toda, tiene sus ojos puestos en Venezuela, con esperanza. Gran parte de los pueblos del Asia, todos los pueblos del Caribe, todos los pueblos de la América Latina, mucha gente consciente en Norteamérica y en Europa, tiene esperanza en el éxito de la revolución bolivariana. Porque nosotros somos como una vanguardia. De allí que nuestra responsabilidad es infinitamente mayor de lo que muchas veces a simple vista podemos apreciar. Trasciende mucho más allá esa montaña, ese mar, esos mares y estas inmensidades de territorio y de pueblos. Las raíces de esta revolución se hunden, pues, en lo más profundo de nuestra historia, de nuestro nutriente histórico. Bolívar lo decía de mil maneras, una de ellas que recuerdo ahora, un pensamiento de Bolívar que yo tuve escrito en una pequeña pizarra magnética que tenía en mi modesta oficina de capitán comandante del curso militar de esta digna academia militar, por allá por 1985. Y algunos, hoy ya coroneles, recuerdan aquel pensamiento, sobre todo los que entraban mucho al comando, algunos a trabajar el furriel, otros a oír las conferencias que yo de cuando en cuando practicaba allí, en aquel pequeño despacho. Algunos generales, hoy aquí, eran tenientes de aquella compañía, o compañeros de trabajo, y recuerdan seguramente algunas de aquellas cosas.
que aquí vivimos y que nunca olvidaremos. Decía Bolívar: yo espero mucho del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre. Vean ustedes, porque Bolívar era maestro de la palabra. Bolívar no hablaba por hablar o no decía cualquier palabra que en el aire, no. Bolívar era maestro como de la esgrima de la palabra. Era preciso. Como un Sukhoi en el uso de la palabra y su conexión con la realidad o con el pensamiento que quería transmitir, con la ideología. Yo espero mucho del tiempo, su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Está hablando sin duda de la historia, y cuando habla de un vientre está hablando de una madre. La historia es una madre, y más que hechos pasados es el futuro, es la esperanza. Los hombres individuales no podemos hacer historia, pero los pueblos unidos sí podemos hacer historia. Aquí en Venezuela estamos haciendo historia. Estamos haciendo una nueva historia. Estamos torciendo el rumbo de la historia que nos querían imponer, que nos habían impuesto desde los centros de poder mundial y desde los centros de poder nacional, arrodillados al poder mundial. De allí la profundidad, pues, de las raíces de la revolución, lo bolivariano. Y mucho más voy a insistir en ello, porque sé que aquí la gran mayoría somos cristianos. Los católicos somos cristianos. Y los cristianos son cristianos. Somos cristianos. La gran mayoría somos cristianos. Es Cristo, pues, el centro de esas reflexiones, de esa fe. Y muy apropiados estos días también para revisar nuestras convicciones cristianas. No solo de la boca para afuera, no solo el golpe en el pecho, por mi culpa, por mi gran culpa, no. No solo es eso, es mucho más, lo sabemos. Es la identificación con Cristo, con su pensamiento, con su acción, con su ejemplo. Cristo. Yo soy, siempre he sido desde joven muy crítico del alboroto en la Navidad. Y lo critico desde el punto de vista cristiano y ético, el consumismo, el derroche. Y muchas veces nos olvidamos incluso de cuál es el significado de la palabra Navidad. Y es, lo sabemos, solo invito a que lo recordemos, es la natividad, el nacimiento de aquel niño, que nació en la casa de los animales, porque eso es lo que significa la palabra pesebre, allá donde los animales duermen, allá donde comen, allá donde hacen sus necesidades, ahí nació aquel niño. Ahí nació. En un hogar de lo más humilde. De lo más humilde. Un hogar que vivía, bueno, tan vivía en la miseria que allá parió María en el pesebre, al lado de la mula. O de las mulas, de los bueyes. Allá fue a parir María a Jesús.
Jesús, el Cristo, es uno de los revolucionarios más grandes que tenga la historia de los pueblos. El propio Cristo, no el falsificado. El Cristo, pues. Y más aún, muchachos, muchachas, compañeros. Ustedes bien saben que, por una parte, yo no cargo cartas escondidas. No, hace 8 años, por estos días, por aquellos meses de 1998, cuando la vida me llevó a asumir la candidatura por la presidencia, cuando yo había pensado, incluso yo rechazaba la idea de ser candidato en aquellos años. Todos aquí saben, y ustedes, muchos de ustedes, con mayor profundidad que mucha otra gente, saben de dónde es que uno viene. Yo soy un hijo de este patio. Yo soy un hijo de esta alma mater, de esta madre. Yo soy un hijo de este ejército. Yo soy un hijo de esta Fuerza Armada. Y me siento hijo, y la amo como a la madre, como a la Elena, como a la Rosa. Yo amo esta escuela, yo amo este patio, yo amo este uniforme, yo amo esto que me mueve. Lo amo profundamente. Yo nací aquí. Algún otro buen escritor dijo una vez que uno puede nacer varias veces. Sí, es verdad. Uno nace del vientre de la madre, pero que uno llega a nacer verdaderamente cuando ve la luz, cuando puede ver la vida, cuando nace a la luz de las ideas, de la conciencia. Fue aquí donde yo nací, a la conciencia. Y amo este vientre profundamente, porque así como nosotros, por una parte, no recordamos el momento del parto de nuestra madre, sin embargo, sí recordamos cada día del parto de esta otra madre. Lo vivimos, lo sentimos. Conciencia presente y viviente. Y fue aquí, pues, donde comenzó todo. Aquí comenzó todo. Yo aquí en este patio vine con mi FN-30. Y ustedes, muchos queridos compañeros, a rendirle honores, lo recuerdo clarito, al recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, en 1973, hablando precisamente de aquel año. Era diciembre del 73. Aquí estuvimos, por allá llegó. Yo recuerdo que anotaba, yo tenía en ese tiempo por costumbre anotar cosas en una especie de diario, de agenda personal. Y yo anotaba cosas, por ahí han salido algunas. A mí se me perdieron esas notas, pero aparecieron, porque eso va quedando por los caminos. Y van apareciendo. Bueno. Y eran aquellos años de la gran Venezuela. Eran los años aquellos donde se hablaba así del proyecto de la gran Venezuela. Todo era una farsa, todo era una mentira.
5 años después, aquel presidente salió por la puerta trasera, enjuiciado. No fue a prisión, bueno, por las componendas políticas de aquellos dos partidos que dominaron la escena nacional como les dio la gana. No tenían oposición. Acción Democrática y COPEI conformaban un solo ente tiránico, autoritario. Manejaban los tribunales a su antojo, el Congreso a su antojo, los poderes locales, municipales y estadales a su antojo. Ascendían ellos a los altos mandos militares. Para ser general tenía que hacer usted una cola en el Congreso. Y algunos decían saber jugar dominó. Decían algunos, a mí me decían, mire, quiere ser general Chávez, yo juego dominó a patadas. Juego dominó suicida. Un estilo muy mío, dominó suicida. ¿No? Me enseñó a jugar Pérez Guerra Mundo. El dominó suicida, me decía. Era un dominó revolucionario. No tiene nada que ver con las reglas del dominó. Pero entonces me decía un capitán, recuerdo, Chávez, aprende a jugar dominó, pues no vas a llegar a general. Yo le decía, mi capitán, vamos a jugar pelota. No, no, dominó. Claro que muchos generales de aquella hora fueron dignos. Dignos. Brillantes. Excepcionales. Pero la mayoría fueron excepciones. Excepciones. Yo he tenido el honor, por ejemplo, de reincorporar a fila a uno de los más profundos maestros que tuve, que tengo y que tendré. Ejemplo, el general Jacinto Rafael Pérez Arcaí, comandante era aquí en este patio por allá por los 70. Maestro, sabio, noble, grande por lo humilde, grande por lo soldado verdadero que es Pérez Arcaí. Y yo siempre he dicho que él es uno de los culpables de mi segundo nacimiento a la conciencia, pues. Él nos hablaba de Bolívar, nos ponía a estudiar a Bolívar, de Zamora, de Cristo, y escribía libros. Ya de teniente coronel tenía libros escritos. La Guerra Federal, después el Fuego Sagrado, y esos libros, yo al menos me los bebí, y aquí los cargo. Libros que no son libros, son sentimientos, son ideas, son fuerza, son combustible para la batalla. Todo soldado debe estar animado por la ideología. Aquella Cuarta República adecocopeyana, nos había condenado. Los militares serán apolíticos. ¿Cómo es eso? Yo siempre me rebelé contra aquello. El hombre, el ser humano, compañero, es un animal político por esencia. ¿Cómo nos van a hacer cenar la capacidad de ser polis? De ahí viene la palabra política. De la polis, la unidad de la ciudad, de la sociedad. Nos habían condenado, nos habían cercenado hasta el derecho a pensar. Porque nos creen inferiores. Los políticos de la Cuarta República, sépanlo, si es que algunos no los han percibido, nos creen a nosotros inferiores. Ustedes no ven que a mí me dicen ellos el teniente coronel. El teniente coronel, como si eso fuera ofenderme. El coronel. Cuando quieren significar que uno es como un gorila, un atrasado, un ignorante, el teniente coronel. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía.
y que luego esos gobiernos adecocopeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta. Lo anuncio antes que llegue la fecha para que no sigan ellos con su cuentico de que no, de que son 20 años más, 20 años más. Yo te aviso, Chirulí. 20 años más si es bueno. Se te acabó. Pues bien, decía todo esto para afincarme en lo que vine anunciando durante la campaña presidencial. Decía que yo nunca he andado con cartas ocultas. No. No. Por esencia, aborrezco la mentira, aborrezco el engaño, aborrezco la simulación. Me gusta, amo la espontaneidad, amo la franqueza, amo la verdad. Y siempre trato de caminar por esa senda, por la senda más cercana a la verdad, por la senda de la autenticidad, de la franqueza, de la transparencia. Así que en 1998, cuando asumí desde el 97 la candidatura a la presidencia de la República, después de un largo camino que aquí comenzó, decía, aquí comenzó, 71, 72, 73, 74, 75, aquí salimos de subteniente, rompiendo la marcha a 100 y no sé cuántos grados. Yo nunca logré romperla como Baduel, que la rompe a 150. Tambor mayor, tú eres tambor mayor. No, yo modestamente a 90, con 90 grados lo que dice el reglamento. 90 grados. Pero dígame, Lucas Rincón, a mí me tocó una vez desfilar por ese 5 de julio, ahí por esa avenida, con Lucas ahí al frente, era capitán, comandante de compañía. Y detrás íbamos el teniente Ozón, que hace poco le mandé un saludo de afecto, y vean cómo respondió. Qué cosa, pero bueno, yo le tengo afecto. Nadie no lo va a borrar, por más que él me ofenda. No importa. Yo solo hablé como soy, espontáneo, yo soy así. Entonces él mandó una carta, la recibí, Ozón, está bien. Adelante, saludos a la familia y todo. Como lamento yo, hombres valiosos, ¿saben? Ustedes no conocen. Pero engañados, los engañaron, los manipularon. Y yo, ¿cuánto puesto les di? Hasta ministro. Y algunos los tenían relegados, pero eran valiosos. Yo los conocí aquí, inteligentes, estudiosos. Y traté de ponerlos, los puse ahí en el camino para unirnos, trabajar juntos, nutrirnos. Y vean en lo que terminaron algunos. Claro que ellos son la excepción, porque ahí están ustedes. Ustedes, 99%. Y más de los soldados revolucionarios, nacionalistas, leales a este pueblo. Aquí se demostró, aquí se demuestra y aquí se seguirá demostrando.
Se seguirá demostrando. Bueno, a mí me tocó desfilar ahí, dije. Iba Luca de capitán y Usón y yo de teniente. Usón tampoco levantaba la pierna más de 90. Éramos más o menos parejos ahí, a 90. Y yo le decía a mi capitán, pero ¿por qué no levante tanto? No nos humille. No. Luca era implacable, aquella pierna aquí. Yo creo que Luca la llevaba hasta aquí. ¿Quién es el cadete que está en fila, que levanta más la pierna o que cree que la levanta más? A ver, salga acá. Un técnico, no hay un técnico, Dios mío, que levanta. Allá viene. Un alférez. Muy bien. Alférez de la Academia Militar. No hay un guardiamarina que compita, que se atreva. Atrévete. ¿Ah? ¿Cómo está Alférez? Alférez, Alférez auxiliar, ¿no? Alférez. ¿Cómo se llama usted? Ordóñez. Allá viene un cadete que quiere competir con él. Es un técnico, Alférez, que se atrevió. Mire, este sí se atrevió. Es un técnico, usted es un técnico. Cadete cuarto año. Así es que, muy bien. Lo felicito, cadete. Ya está volando. ¿Cuándo van a volar? ¿Te va a ser piloto Sukhoi? Dios mediante, ya llegaron dos bichos de esos más. Ya los estamos armando. ¿Ah? Ya está el tercero armado y el cuarto los estamos armando, los Sukhoi. ¡Qué maravilla de avión! Bueno, a la izquierda. Un paso al frente. ¡Mar! Técnico, ha quedado usted en el segundo lugar, lo felicito. Muy bien, a la izquierda, de frente, mar. Un aplauso para el alférez y para el cadete de cuarto año también. Atención, fir. Señor general, salga de formación. Entendido, mi comandante jefe. Los oficiales, envainar el sable, salir de formación a chequear a sus cadetes, a sus tropas. El resto de la agrupación, a discreción, arreglarse en su puesto. Eso, correcto. Muy bien. Estilo Castro Soteldo, me recuerda el ministro de la Defensa. Castro Soteldo. Bueno, cesar, colocarse el casco, la gorra, firmes, señores oficiales a formación. No se preocupen que quedan unas 3 horas. A discreción. Claro, yo quería hacer el acto en la tarde, pero consciente como soy de que tienen que salir de permiso el segundo turno, si yo los paro aquí a las 5 de la tarde, van a perder la noche de hoy. Muchos tienen pasajes, se van, tal, se van en su rojo rojito, etcétera. Viajar de noche es peligroso, hay que tener cuidado, muchos accidentes de tránsito. Ahora hay muchos más vehículos que antes, este año nada más, producto del progreso del país, como me decía el primer ministro Badawi, que el tráfico en Caracas era insoportable, está en estos días insoportable, ese día que él vino, el 18, 20, cuando llegamos ahí a la cena en el círculo militar. Entonces yo le dije, oye, disculpe usted, señor. El tráfico está, usted sabe, diciembre, la gente está, todo el mundo en la calle. Y me dijo, no, si yo estoy feliz de ver tanto tráfico, porque eso es signo de progreso, me dijo. Y es una gran verdad. Símbolo de progreso, yo veo mucha alegría en las calles. Pero sin embargo, eso incrementa
algunos riesgos, accidentes, la delincuencia. Anoche hablé con Jesse bastante sobre ese tema. Y la Fuerza Armada ha estado incrementando, a través sobre todo de la Guardia Nacional, la Reserva, pero la Fuerza Armada va a continuar profundizando su accionar en todos estos ámbitos de la seguridad pública. Es una de nuestras responsabilidades fundamentales, la seguridad pública, seguridad de los ciudadanos. No es solo tarea de los cuerpos policiales, sino de todos nosotros, de todo ciudadano, y más aún si tiene uniforme y armas y compromiso con la seguridad de la nación. Pues bien, les decía que yo nunca traje cartas escondidas. Yo recuerdo que el día que recibí el batallón de paracaidistas, incluso, me lo estaba recordando mi hermano Adán hace unas noches, el discurso que di ese día de agosto de 1991, allá en Tacita de Plata, en Maracay, yo dije algunas cosas, no leí discurso, como casi nunca leo, pero ahí estaba el alto mando de la guarnición, al menos, comandante de la división, comandante de la brigada de paracaidistas, comandante de la brigada blindada, y otro, y un representante del, creo que el inspector del ejército. Y yo ahí prácticamente di la orden de operación. Entre otras cosas dije, voy a comandar este batallón en nombre de un soldado que aquí vivió, que aquí luchó, que aquí vivió y que aquí murió, por lo que creía, por la dignidad de un pueblo. Voy a comandar este batallón y espero estar a la altura de tu nombre. Así lo dije, Felipe Acosta Carlés, comandaré en tu nombre este batallón, porque Felipe era el comandante natural de ese batallón si hubiera estado allí de teniente coronel. Él era el comandante de ese batallón. A mí no me querían dar comando. Yo llegué al batallón briseño como llevado por la mano de algo invisible. Yo no sé qué pasó allí. Algunos especulaban después que fue Ocho Antich que me puso para dar un golpe y que después él nos traicionó. Yo dije, mentira, el general Ocho Antich, con todas las diferencias que uno tiene con él y todo lo que fue su trayectoria militar y todo aquello y lo que ha dicho después, no me importa nada de eso. No tenía nada, es la verdad, ningún compromiso con aquel movimiento militar revolucionario que durante muchos años, ese movimiento nació aquí, en este patio, allá, en aquellas aulas, allá en aquel patio, allá en aquel samán, allá en aquel roble. Fue aquí que nació, luego se concretó en el Samán de Güere, Raúl Isaías, el 17 de diciembre. Afloró como un primer germen, pero fue aquí donde nació. Y aquí vive, y vivirá siempre, como se va a ir. Bueno, yo recuerdo, era Felipe. Felipe murió, como sabemos, lo asesinaron. Yo tengo la certeza de que lo asesinaron. A Felipe Acosta, primero de marzo, durante el Caracazo. Y creo incluso que a mí me salvó la lechina, porque yo tenía lechina y estaba de reposo allá en mi casa donde vivíamos, en San Joaquín de Carabobo. Allá me enteré y vi y oí. Sobre todo oí, porque no teníamos ni televisor, había un televisorcito ahí que tenía, era una antena de esas de gancho de ropa y no se veía casi nada. Era por radio, un radiecito que teníamos en la casa, donde oí. Y luego mi compadre Angarita me prestó un televisor, que era vecino, y al lado vivía Castro Soteldo también. Éramos una calle ahí novedosa. Y más allá vivía
¿cómo se llama? El piloto, el hoy general Mauro Arau. Qué callecita esa, vale. Bueno, entonces, así lo dije aquel día de agosto del 99, del 91. Yo terminé curso de Estado Mayor de milagro, porque la orden que había en el comando del ejército es que a mí me reprobaran en el curso de Estado Mayor. No sé si aquí habrá algún compañero mío de curso, el famoso curso. ¿Ah? ¿Tú estabas en ese curso? ¡Ja! Famosísimo curso. Ahí pasaron no sé cuántas cosas. Bueno, así que me gradué de milagro. A mí llegaron a votarme parte de los exámenes, pues sí, yo entregaba la llamada, ¿cómo se llamaba? La PI, ¿no era? La prueba de evaluación, después de 8 horas de escribir, responder y entregaba los calcos, y después cuando me daban la nota, yo vi 45, jamás en mi vida a mí me rasparon materia alguna, modestamente lo digo, en esta academia, ni cuando teníamos aquel profesor Kugler de análisis, que era un sabio matemático, pero era un pirata en el aula, y él nos raspaba a casi todo. Le pasábamos 3 o 4, Dumas Ramírez, Rondón Rivero, Silva Boné Ordóñez. Silva Boné se la pasaba dormido, pero él pasaba, no sé cómo hacía. Él la aprendía por osmosis, parece. Silva Boné era un genio, él dormía todo el aula, pero después pasaba el examen. Él dormía toda la hora de clase. ¿Tú te acuerdas de...? No, tú eras de administración, Montero. Tú eras de ciencia. ¿Tú te acuerdas de Kugler? ¿Quién va a olvidar a ese hombre? No lo olvidaremos jamás al profesor Kugler. Bueno, entonces resulta que yo entrego mi examen de brigada en la ofensiva. 38 como fue que saqué. Cuando me pongo a revisar, yo pasé en revisión hasta la medianoche, revisando todas las hojas y haciendo un informe. Yo entregué mi examen completo. Ah, faltaban los calcos, que era lo que más valía. Bueno, y está el calco de la tarea 1 y el calco. Usted no entregó calco. Como no entregué calco, mi coronel, yo entregué mi examen. Me los desaparecían. Había instructores allá que cobraban por inteligencia para votarme a mí. Eso me lo dijo uno de ellos después. Uno de los que no cobraban, pero que sabía lo que estaba pasando. Solo que la mano de Dios debe ser quien estaba de comandante del ejército. Terminó saliendo primero que yo. Fue el caso del Amargol, el caso de la corrupción, aquella de las compras de navajitas. Era el general Peñalosa, comandante del ejército. Y ese era el que había dado la orden que yo no debería graduarme. Bueno, para que me quedara hasta allí, pues. Con eso se justificaba, bueno, navaja, o al menos que no comandara batallón, etc. ¿Por qué? Bueno, porque ya desde hacía varios años se me señalaba como miembro de una conspiración. Era verdad. Recuerdo al general Heinz, famosísimo policía. Ese era más policía que general, Heinz Aspurua. Él me interrogó a mí a lo largo de esos 8 años, desde el 86 que estaba aquí, 85, hasta el 91, me interrogó en varias ocasiones. Y me decía siempre, vas a cometer algún día un pecadillo, algún pecadillo, Chávez, pero yo te agarro. Y yo siempre, mi general, por supuesto que allí sí, por obligación suprema, yo tenía que andar simulando. Yo tenía una doble condición. Era comandante del ejército bolivariano revolucionario al mismo tiempo, que era capitán comandante de una compañía de cadetes, o era capitán comandante del escuadrón Farfán, o era mayor ayudante en el Seconacede, o era
teniente coronel, oficial, alumno en la escuela superior, o era teniente coronel comandante del batallón briseño? Pero en fin, para no alargar en anécdotas lo que venía señalando como ejes centrales de nuestro acontecer y de los próximos meses y los próximos años, que es mucho más importante que alguna anécdota de ese dónde venimos y cómo llegué y cómo llegamos nosotros al año parturiento 1992, el próximo año 4 de febrero, dentro de pocas semanas, estaremos y habrá que conmemorarlo. 15 años de la fecha aquella parturienta de la rebelión patriótica bolivariana del 4 de febrero de 1992. Habrá que conmemorarlo por todo lo alto, porque ese es un día de patria. Día que jalona el camino. Día de asumir responsabilidades. Día de estremecer el alma nacional. 4 de febrero, 27 de noviembre, ¿de dónde surgieron los muchachos? Porque todos éramos muchachos. ¿De dónde surgieron? De estas escuelas, de este patio, de aquel patio en Mamo frente al mar, de aquel patio en el Valle de Aragua. Allá, en la escuela de aviación, allá en la escuela naval, aquí en la FOFAC, aquí en la Academia Militar. De ahí nació esto. La patria se hundía hecha pedazos. De algún lugar que tenía que salir un grito. Como lo dijo Andrés Eloy Blanco en aquel discurso memorable que ustedes me han oído seguramente citar en más de una ocasión, hablando del ejército. Andrés Eloy decía, la democracia es una nube, es como una nube cargada de agua, ella cae sobre los campos, ella cae sobre los pueblos y reverdece en los campos, la primavera, las flores, las siembras, los frutos. Es el agua, es el pueblo alimentado de democracia. Pero esa nube cargada de agua tiene por dentro un rayo. Ese rayo es el ejército. Ese rayo, cuando no ha de herir, alumbra. Alumbra, alumbra. El 4 de febrero, el ejército salió como un rayo a alumbrar la oscuridad que se comía a la patria. ¿Quién lo puede negar? Aún nuestros más enconados enemigos lo reconocen. 4 de febrero partió en dos la historia venezolana. Y he allí otra fecha de mi nacimiento. Ahí volví a nacer yo. Volví a nacer. Ahora yo nací, aquel día nunca lo voy a olvidar, sobre la sangre de algunos, sobre el sacrificio de algunos, porque aquello fue un gesto de sacrificio. El 4 de febrero, lo sabíamos, nosotros lo sabíamos, la mayoría de los oficiales y sobre todo los que teníamos más tiempo. Había muy poca probabilidad de victoria alguna aquel día. Sencillamente teníamos que hacerlo. Aun cuando muriéramos en el intento, o pasara lo que pasara. Era un compromiso marcado con la historia, con nuestra historia, con nosotros mismos. Y así salimos, y así murieron Carregal Cruz, Cabrera Landaeta, Domador Pineda y muchos más, muchachos, soldados, llenos de esperanza, llenos de vida, dieron su vida en Cristo y como Cristo por un pueblo. ¡Seamos dignos de su memoria!
dignos de su ejemplo. Esos son mártires, mártires de esta revolución, mártires en el propio parto de esta revolución, porque todo estaba oscuro, no había ni esperanzas. Hace poco yo estaba leyendo hace unos días una encuesta que hicieron esas encuestadoras o estudiosos de opinión que andan por el mundo midiendo a veces curiosidades, las tendencias de un pueblo, del otro, y comparan. Bueno, el pueblo que ellos consiguieron más feliz fue el venezolano, en este momento. Pero hace 15 años atrás, el venezolano era uno de los pueblos que se consideraba más infeliz, más pesimista. Ahí están las mediciones históricas. No lo estoy diciendo yo por decirlo. A finales de los 90, Venezuela estaba inundada de un pesimismo terrible. Una minoría vivía muy bien y una mayoría se hundía en la desesperanza. Hoy la situación ha revertido. Los que andan pesimistas son una minoría, y esa minoría no anda pesimista precisamente porque esté pasando hambre o porque no tenga dónde vivir, no, sino porque no pudieron sacar a Chávez el 3 de diciembre. Andan pesimistas. Ah, bueno, allá ellos. Lo que pasa es que ellos sí tienen bastantes maneras de matar el pesimismo, ¿eh? Con la buena vida y los viajes y los placeres mundanos, porque tienen mucho dinero. En cambio, es lo que me decía el ministro Badawi, primer ministro Badawi, o me decía Correa, Chávez, pero qué cosa se ve en los ojos de tu pueblo. En los ojos, en la calle, en las expresiones, el optimismo, la alegría, el orgullo de ser venezolanos de este tiempo, de vivir en esta tierra y de estar haciendo una historia, porque el pueblo lo sabe, nosotros estamos haciendo historia. El pueblo lo sabe, los soldados lo saben, ustedes tienen que saberlo cada día con más esencia. Y orgullosos debemos sentirnos de eso, pues. Triste aquellos soldados que no tienen historia y pasaron tiempos oscuros. Qué triste debe haber sido. Triste de aquellos pueblos que pasaron tiempos oscuros. No brilló nada, no pasó nada. Qué triste debe ser una vida así. Un soldado oscuro, un pueblo oscuro. Aquí no, aquí estamos viviendo la época del rayo, por decirlo en palabras del gran poeta cumanés, ese Andrés Eloy Blanco. El rayo que ilumina. El 4 de febrero fue un rayo. Nos condenaban, nos condenaron y algunos nos condenan todavía. Bueno recordar la idea aquella del revolucionario francés que se moría anciano ya, mucho después de la sacudida revolucionaria de la Francia de 1789. Y aquel obispo que va a darle la bendición y los santos óleos, la extrema unción más bien, y conversa con él al borde de la muerte, y el obispo le pregunta: ¿y por qué ustedes? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Y por qué ejecutaron al rey? ¿Y por qué la guillotina? ¿Y por qué? Y entonces el revolucionario le dice: señor obispo, me condena usted
por aquellos hechos revolucionarios. Hace 500 años se vino cargando una nube, le dijo. 500 años, hace 1000 años la nube se fue cargando, cargando, cargando. Y ahora usted va a condenar al rayo. Condene a la nube, que es la causa del rayo. Las causas de los fenómenos, pues, es lo que quiso decir. El que quiera estudiar para entender las causas del 4 de febrero de 1992, revise 100 años de historia y lo entenderá. Ayer, 27 de diciembre, se cumplieron 98 años del día aquel en que al puerto de La Guaira arribaron 3 fragatas de guerra de los Estados Unidos, al mando del comisionado Buchanan, y miles de infantes de marina ocuparon La Guaira, hollaron con su huella invasora el suelo patrio. Eso fue en 1908. ¿Por qué llegaron aquí? ¿Quién solicitó que vinieran? Y nadie se opuso, sino que fueron a recibirlos altos dignatarios del gobierno y fueron a aplaudirlos el mismísimo traidor Juan Vicente Gómez pidió que vinieran. ¿Por qué? Porque el mismísimo traidor Juan Vicente Gómez, una semana antes, el 8 de diciembre, para amanecer el 9, 20 días antes, más bien, 3 semanas antes, había cobardemente, además hay que decirlo, cobardemente, dado un golpe de Estado al presidente ausente por enfermedad, su compadre y su general, el gran patriota Cipriano Castro, que gobernó este país con dignidad desde el año 1900, más propiamente desde 1899, cuando comenzó la revolución restauradora, y Cipriano Castro se puso al frente como general, como soldado y como presidente de la revolución restauradora, que quería restaurar aquí el bolivarianismo, los principios de Bolívar, el expatriado de Santa Marta. Y Cipriano Castro comenzó a enfrentar la oligarquía caraqueña, la oligarquía venezolana, los lacayos, los descendientes de aquellos que de aquí expulsaron a Bolívar y se adueñaron de la República y la hicieron a su antojo detrás de la lanza del otro traidor, José Antonio Páez. La historia nuestra está llena de heroísmos, también está llena de traidores. Páez, uno de los más grandes. Gómez, otro de los más grandes. Gómez y Páez, ahí está el prototipo del gran traidor en nuestra historia, de los grandes traidores. Ah, y a nosotros nos enseñaron a admirar a Páez. Ah, a nosotros nos enseñaron a admirar a Gómez. Y todavía, hasta hace pocos años, en los desfiles, sobre todo del 10 de diciembre, Día de la Fuerza Aérea, se hablaba del benemérito general Gómez. Benemérito para la oligarquía, benemérito para el imperio norteamericano, eso fue Gómez. El león de Payara, José Antonio Páez, león para la oligarquía. Pero si aquí pudieran venir como fantasmas a este patio, Francisco Farfán, Juan Pablo Farfán, si aquí pudieran venir José Laurencio Silva, si aquí pudiera venir Cornelio Muñoz, si aquí pudiera venir Rafael Urdaneta a hablar con nosotros,
Si aquí pudiera venir delante de ellos comandando una escuadra Simón Bolívar y vieran a Páez en aquella esquina, no sé qué harían. No solo qué le dirían, sino qué le harían a Páez, que habiendo nacido en Curpa, pata en el suelo, terminó siendo dueño de haciendas y de esclavos, arrodillado ante la oligarquía caraqueña y valenciana, venezolana, y arrodillado ante el mandato del imperio norteamericano, contra el que Bolívar ya alertaba, contra el que Bolívar se enfrentaba, oligarquía a la que Bolívar enfrentó aquí, allá en Bogotá, allá en Quito, allá en Lima, allá en Bolivia, oligarquía que mató a Sucre, oligarquía que execró a Simón Rodríguez, tildándolo de loco, de excéntrico, no le permitió regresar a Venezuela, oligarquía que echó a Manuela Sáenz, fiera y sucia oligarquía, es la misma del golpe de abril, la misma de la Plaza Altamira, la misma esta que se le acaba la concesión de un canal de televisión, esa es la misma sucia, malolienta oligarquía, grosera oligarquía venezolana, enriquecida al amparo de la traición y del robo, del robo histórico a un pueblo, heroico pueblo, a unos soldados, heroicos soldados, a todos nos robaron la patria. Es patética, soldados, compañeros, una de las últimas cartas de Bolívar. Les recomiendo leer una de las últimas cartas de Bolívar, escrita en Cartagena, pocas horas antes de salir a Santa Marta, aquel diciembre. Era noviembre todavía. Pero ya Bolívar todavía podía escribir cartas largas. Las últimas cartas de Bolívar son cartas cortitas, de 4 líneas. No las escribía ya, las dictaba. No podía ya casi escribir. Le temblaba mucho la mano. Tenía delirio, fiebre. Pasaba solo unos ratos consciente, la mayor parte del día inconsciente, delirando. José, José, vámonos de aquí, muchachos, muchachos. Metan mi maleta a bordo de la fragata, vámonos de aquí, vámonos, que esta gente no nos quiere. Así murió Bolívar. Así murió Bolívar. Y en esa última, o una de las últimas cartas, escrita a Vergara, quien había sido su ministro del Interior, y otra el mismo día a Rafael Urdaneta, ministro de Guerra y último presidente de la Gran Colombia, que caía, que moría con él, Bolívar les dice: yo no tengo patria, mis enemigos me la quitaron. ¿Qué puede un solo hombre, un solo pobre hombre contra el mundo? No tengo patria para defender, me la quitaron, a todos nos quitaron esa patria, no fue solo a Bolívar. Pues sí, ayer se cumplieron 98 años de la llegada de los marines a hollar el suelo venezolano por pedido de Juan Vicente Gómez, que 3 semanas antes había dado un golpe de estado a Cipriano Castro, quien había gobernado al país desde 1899 hasta 1908 y había puesto en alto la dignidad de Venezuela. Había comenzado a recuperar la economía, la cultura. Había echado adelante un proyecto nacional muy incipiente. Venezuela estaba quebrada. Fueron aquellos años en que los barcos europeos bloquearon las costas venezolanas. Era Cipriano Castro presidente. Fueron aquellos años de una guerra interna que armaron, bueno, los ricos de Caracas, los banqueros de Caracas, la oligarquía caraqueña y valenciana armó un ejército y se desarrolló una guerra civil. Ah, que ellos la llamaron, y así quedó en la historia, la Revolución Libertadora. Eso no fue ni revolución, ni fue libertadora, pero así la llamaron ellos. Porque además la oligarquía ha tenido
los escritores para que le escriban la historia a su manera. Y la historia está falsificada. ¿Cuánto todavía nos falta para colocar la historia en su sitio? Y que nuestros niños nos sigan aprendiendo en la escuela a admirar a Cristóbal Colón, porque todavía eso sigue ocurriendo. Yo, hablando con Rosiné hace unos meses atrás, me di cuenta que la niña mía, mi niña, mi adorada niña, sabe más de Colón que de Guaycaipuro a los 8 o 9 años. No ha cambiado mucho la escuela entonces. Si Rosiné sabe más de Cristóbal Colón y se sabe los nombres de la Pinta, la Niña y la Santa María, que del indio Guaycaipuro o de los nombres de los barcos de Miranda, no se lo sabe, pero si se sabe, yo le dejé anotado allá, a ver si se los aprende. Pero es que sus compañeritos saben, son los nombres de las tres carabelas. ¿Qué hacemos con que Rosinés lo sepa? Porque su papá se lo dijo. Es una generación. A nosotros nos metieron la historia al revés. En esta nueva era, el aló presidente, voy a convertirlo como un aula de clase más bien. Y yo no sé si habrá aló presidente todos los días. Y cadena todos los días. No sé, estoy pensándolo. Y actos aquí, pero en la noche. Que haya fresco allá, porque yo como jefe me preocupo de que ustedes estén allá bajo el sol y yo bajo la sombra. O nosotros bajo la sombra y ustedes de pie bajo el sol. Eso contradice lo que uno aprendió aquí, ¿verdad? Al hablarle a la tropa en formación. Pero bueno, son, perdónenme ustedes, seguramente los rigores del protocolo. Pero yo debería estar allá llevando sol con ustedes, hablando. Ahora, de allí venimos pues, compañeros, reflexiones en estos días de posnavidad y a pocas horas del fin del año 2006 y de entrar al primer año de esta nueva era revolucionaria 2007 hasta 2021 y más allá. 14 años, los invito a todos para que marchemos a paso redoblado hacia el bicentenario de Carabobo, 24 de junio del 2021. Les decía, para ir concluyendo, ciertamente que yo nunca he cargado como candidato presidencial en el 98, como candidato presidencial en el 2006, como presidente en funciones, presidente reelecto ahora, nunca he cargado para el pueblo venezolano cartas escondidas u oscuras intenciones. Siempre he señalado el rumbo, o he tratado al menos de señalarlo. En 1997, 1998, ustedes deben recordar, los actuales cadetes eran unos niños, pero deben recordar, deben leer. Ya de eso pues hace 8 años, ya nos acercamos a casi una década. ¿Cuál era mi línea fundamental de ataque? Constituyente, constituyente, constituyente. Y fue lo primero que hice al llegar a Palacio, el 2 de febrero de aquel año 99, firmar un decreto para llamar al pueblo. Algo que jamás se había hecho en toda la historia política de Venezuela. Un referéndum nacional para consultar al país. Y el país habló. Y se hizo lo que el país decidió por mayoría constituyente. Nueva constitución, nuevo proyecto nacional. Las bases de un nuevo Estado. Una democracia verdadera. No aquella falsa democracia con que nos engañaban y engañaban a medio mundo. Igual ha pasado ahora, compañeros, camaradas. Así como ustedes me acompañaron, con las excepciones del caso,
Pero ustedes en masa me han acompañado, nos hemos acompañado, ustedes cadetes. Yo recuerdo que el 11 de abril, tanto en esta academia como en esta EFOFAC, los cadetes, muchos llegaron incluso a pedir las llaves de los parques. Y allá a mi despacho llegaron llamadas de cadetes de esta academia y de esta escuela. Moreno Acosta lo recuerda, que era jefe de la Casa Militar, ¿no era? Esos tiempos heroicos, gloriosos, que nunca olvidaremos, compañero. Dolorosos, pero gloriosos. Nunca los quisimos que ocurrieran, pero dolorosos y gloriosos. Yo recuerdo que por aquí pasé un día antes. Como yo sabía que se jugaba, yo me estaba en la línea de la vida a la muerte, ya yo me sentía en la línea. Otra, una vez más. Yo intuía que iba a explotar algo grande y sabía que ya no tenía forma de evitarlo. No, porque esa oligarquía no es que quería dialogar. Nosotros nunca nos hemos negado a dialogar. Ahora siguen hablando del diálogo otra vez. Como no pudieron ganarnos el 3, bueno, que el presidente ahora debe abrirse, demostrar. Sí, yo siempre estoy abierto al diálogo. Solo que es un diálogo sin condiciones. Para ellos el diálogo es que uno termine haciendo lo que ellos quieren. Eso sí es el diálogo. Si eso ocurriera, ah, qué bueno, el presidente sí sabe dialogar. Pero si ellos van a hablar conmigo y al final yo termino tomando las decisiones que creo debo tomar, no, esto, aquí no hay diálogo, esto no es diálogo. Para ellos el diálogo es la imposición, es el autoritarismo. ¿Qué mayor diálogo ha habido en el país en estos años? Elecciones, referéndum, otro referéndum, otras elecciones. Y el diálogo de todos los días con plena libertad. Así como ustedes me acompañaron en esos años. Recuerdo al coronel Baduel, que era mi secretario privado. Aquel primer año, duro, difícil. Los recuerdo a todos. Unos más, unos menos, unos más cerca, unos más allá. Pero cuántas cosas. Aquel año constituyente, pues. El general Martínez Ochoa, ese es un señor que se portó a la altura de las circunstancias. Yo nunca lo voy a olvidar. A pesar de que hubo contra él una conspiración que me obligó sacarlo de un cargo. Y aquí vino a este patio, con la frente en alto, a entregarlo. Nunca lo olvidaré, y a soltar una lágrima. Pero fue todo producto de una conspiración contra él. Como conspiración había en torno a Baduel cuando él comandaba la brigada de paracaidistas. Y sacaban por la prensa que Baduel, no sé qué, no sé qué más, no sé qué más. Y me llegaban chismes allá. Que hay que sacar a Baduel, que hay que sacar a Baduel, que nombre al otro. El otro, tú sabes quién era, uno de los más furibundos golpistas que quería ser comandante de la brigada. Era todo un plan. Como querían que sacara a Wilfredo Silva de la brigada de aquí. Que Wilfredo Silva esto, que Wilfredo Silva el otro, que ponga más bien a este. Todo era un plan. Bien pensado, bien concebido, bien asesorado. Y yo, pues, intuía y estaba en plena batalla esos días de abril. Y me vine para acá. Caminé por el cerro. Crucé este patio. Recuerdo que aquí me dio, yo vine solo, andaba solo. Le dije a los decanes, ustedes vengan un kilómetro atrás. Yo quiero estar solo, caminar solo. Y entré a este patio solo por aquí. Y por aquí llegó el general que comandaba la EFOFAC, que dirigía la EFOFAC. Fue el 10 de abril de aquel año 2002. No estaba el director de la academia, entré por el gran hall. Me dio novedades el coronel. Coronel que al día siguiente se puso firme contra el golpe. Acosta Carles, creo que era subdirector. Los dos estaban aquí, Acosta Carles de la EFOFA y Acosta Carles de la academia. Ah,
Mata, no, Mata era su director. Costa Carles era, claro, Mata fue el que me dio novedades. Y a Costa Carles los dos vinieron por aquí. No estaba el general, seguro que estaba en reuniones. Estaba haciendo últimas coordinaciones para después apuñalearme por la espalda. Hermanos de toda la vida, y el puñal aquí en la espalda. Hondo, doloroso. Dolerá toda la vida, pero ¿qué importa? Uno hace lo que cree de acuerdo a sus compromisos más grandes y más profundos. Cada quien que asuma su responsabilidad ante su familia, ante su historia y ante nosotros, sus hermanos. Los que aquí nacimos, bien o mal, pero nacimos en esta tierra, en este patio, en estas escuelas y academias, en esta pasión, en esta alma, madre alma, alma madre, que es el ejército, que es la marina, que es la aviación, que es la guardia. Así como me acompañaron, pues, en el Plan Bolívar 2000, la constituyente, y hasta este último evento político, porque políticos son los soldados. Una cosa es ser político, todo hombre es político por esencia propia, y otra cosa es ser militante partidista o andar, bueno, haciendo campaña por una parcialidad política en un cuartel. Eso es otra cosa. Nosotros somos suficientemente maduros, suficientemente inteligentes, hombres y mujeres y buenos soldados, para que incluso eso ni siquiera valga la pena comentarlo. A buen entendedor, pocas palabras. Pero todos nosotros, todo soldado, hoy en Venezuela, tiene que ser obligatoriamente un soldado revolucionario. Un general, un almirante revolucionario, un alférez, un guardia marina revolucionario, un cabo segundo, un distinguido revolucionario, un capitán, un mayor, un teniente de navío revolucionario. Todos. Tiene que acabarse definitivamente el pequeño complejo que pudiera quedar en algunos, producto de las costumbres de otra época. Eso es el pasado. Estamos en una nueva era revolucionaria, plena revolución democrática, democracia revolucionaria, revolución nacional, revolución ética, moral, revolución social. Igual les pido, pues, que me acompañen, y a nuestro pueblo que lo acompañemos como soldados en esta nueva era, construyendo la vía venezolana hacia el socialismo. Socialismo, he dicho, sí, lo vuelvo a decir, soldados. Socialismo, construyendo la vía venezolana hacia el socialismo. ¿Cuál es la vía? Democracia y más democracia. La vía es la construcción de la igualdad, de la libertad. Socialismo, vieja palabra, la satanizaron. Ah, y nos metieron por aquí las bondades del capitalismo. ¿Cuál bondad de cuál capitalismo, por el amor de Dios? Cristo, vuelvo a mencionarlo, Padre Redentor, crucificado y resucitado. Ejemplo supremo del ser humano infinito. Ejemplo supremo de amor por la humanidad. Cristo, Cristo, el verdadero Cristo. Y antes de Cristo, muchos profetas vinieron a anunciar un reino nuevo. ¿Cuál era ese reino? ¿El reino de la igualdad? La igualdad. La igualdad, el reino de la paz, el reino de la justicia. Y está muy bien escrito en la Biblia, el único camino a la paz es la justicia. Y el alma, la esencia de la justicia es la igualdad. Sin igualdad no habrá justicia, y sin justicia no habrá paz. Ese es el camino: igualdad, justicia, paz.
El profeta Isaías, por ejemplo. El profeta Isaías y su carga justiciera. Isaías, qué gran revolucionario fue Isaías. Era un látigo. ¡Ay de aquel!, dice Isaías. Pongan cuidado. Esas son las verdaderas escrituras que muchas veces las han escondido, las desfiguran para manipularnos. ¡Ay de aquel!, decía Isaías, que agrega una casa a la otra. ¡Ay de aquel que agrega un campo al otro y se queda con todo y los demás sin nada! ¡Pobre de aquel! ¡Bienaventurados ustedes los que no tienen nada, porque serán de ese nuevo reino! Y cuando ellos hablaban de ese reino, es mentira lo que una corriente de la Iglesia Católica le vendió a los pueblos, y todavía en algunas partes del mundo, manipulando a los esclavos, manipulando a los indios, a los negros, a los pobres. Aquello de que no, nacimos pobres porque Dios lo quiso así y pasamos hambre, pero cuando vamos al otro mundo, ese es el otro mundo, el reino de Dios, el paraíso. ¿Cuál paraíso? ¿O hay paraíso aquí en esta tierra? ¿O no hay paraíso en ninguna parte? No hay un infierno bajo la tierra donde esté Mandinga esperándonos en las pailas del infierno. El infierno está aquí mismo en la tierra, a la vista de todos. Veámoslo. Convirtamos el infierno en el reino de Dios, en el reino de la justicia, en el reino de la igualdad, en el reino del amor, en el reino de la paz. Ese es el reto de nosotros los humanos. Déjenme decirle lo que yo creo profundamente, hermanos, hermanos de esta madre. Si no lo lográramos en este siglo, está escrito, se acabará la vida en este planeta. Nosotros no lo veríamos, Rangel, pero tus nietos y los míos posiblemente lo verían, o si no, los hijos de nuestros nietos. Se acabará esto, miren. Antier nada más estaba viendo una noticia, pero esa la sacan chiquitica, los canales internacionales la minimizan. A mí se me pelucó el cuerpo. Mandé a buscar más información. Hice contacto con unos científicos en Europa, unos en Estados Unidos, unos en Cuba, que yo sé que tienen centros donde estudian esto a diario. Es posible que la mayor parte de ustedes no haya visto esto, porque yo lo vi de casualidad, leyendo, buscando en las esquinas de los periódicos. Eso no lo dicen por los grandes canales de televisión, ¿no? ¿Para qué? Si no les conviene decirlo, les conviene taparlo. Bueno, en la Antártida, en el Polo Sur, se ha acelerado dramáticamente la desaparición de la capa de ozono, pero se ha acelerado de manera bestial, dice el informe científico. Ya no es un pequeño orificio, es una tronera que se abrió. La capa de ozono, recordemos, es una capa que la madre naturaleza, y decimos nosotros los católicos que la mano de Dios, pues puso esa capa para que podamos vivir aquí en la tierra, para que al menos nosotros podamos vivir bajo estas condiciones, y puedan vivir los animales, nosotros los animales. Cuando a alguien le digan animal, no se ofenda, somos animales, solo que de la especie humana, las plantas. Si no existiera esa capa, todo aquí se calcinara en un segundo. Arderíamos como un fósforo y desapareceríamos vueltos ceniza por la fuerza de los rayos del sol. Esa capa está desapareciendo, hermano. No es para preocuparse. ¿Cuál es la causa? El modelo desarrollista capitalista que ha contaminado la atmósfera. Nosotros somos productores de petróleo. Una de las causas de eso son las exageradas
exageradas emisiones en la quema de hidrocarburos, por ejemplo, y de muchas otras sustancias tóxicas que suben a la atmósfera y van debilitando la capa y luego la quiebran. La quebraron, pues. Una ruptura. Y es como cuando se rompe una tela. Si no se cose a tiempo, o una herida, se va abriendo. Y eso ha pasado. Y ustedes saben cuál es el país que ha bloqueado el cumplimiento del protocolo de Kioto para reducir los efectos invernaderos y las emisiones. ¿Cuál es el país que se opone? No solo que no quiso firmarlo, se opone abiertamente y sabotea. Estados Unidos, siendo ellos los primeros. Estados Unidos, compañeros, teniendo el 5% de la población del mundo, consume más del 20% de la energía que se quema en el mundo. Eso no lo aguanta este planeta y ellos no quieren entenderlo. No lo aguanta este planeta. Van a acabar este planeta. Hace poco también estaba viendo noticias de Marte. Una sonda que está girando en torno a Marte y que va tomando miles de fotos. Resulta que hay una foto que se tomó hace varios años y ahora tomaron otra del mismo lugar y donde había un canal, como decir una grieta, bajando una montaña, ahora aparece como agua. En la foto aparece algo brillante como que corre. ¿Habrá agua en Marte? ¿Es posible? ¿Pudiera haber debajo de la superficie? ¿Qué pasó con el agua de arriba? ¿Se calcinó? ¿Se evaporó? ¿Qué pasó con la gente que ahí pudo vivir? ¿Pudo haber vivido? Nadie ha podido revisar allá, como los arqueólogos aquí descubren a veces. Hace poco descubrieron el esqueleto de una niña de hace 20.000 años, pues. Y estaba a muchos metros bajo la Tierra. Nadie ha podido excavar en Marte allá, ¿qué consiguen allá abajo? ¿Pudo haber habido civilización en Marte? Claro que pudo haberla habido. ¿Y qué sabes tú si de verdad Superman vino y cayó allá de Marte y cayó en Estados Unidos y entonces crearon esta civilización destructora después que destruyeron Marte? ¿Qué sabes tú? ¿Pudo haber sido o no? Yo digo sí, pudo haber sido. Y sobre todo que ahora aparecen evidencias de agua. ¿Pudiera haber algún lago que quedó bajo la superficie de Marte? ¿Pudiera haberlo que quedó protegido por la corteza martiana, ya no terrestre, martiana? ¿Pudieran desaparecer la belleza de esos bosques del Ávila? ¿Pudieran desaparecer las aguas de los ríos? Sí, si es que ya aquí en Venezuela vemos zonas donde hubo bosques que ya no son y ríos que ya no son. Y en África, las montañas nevadas del Ecuador se están deshelando. Es decir, unos bloques de hielo que tenían miles de años, ahora se están convirtiendo en agua líquida. ¿Por qué? Por el recalentamiento del planeta. Esa es otra cosa. Y el recalentamiento del planeta es producto de, precisamente, la ruptura de la capa de ozono, porque el sol pega inclemente sobre grandes espacios antes protegidos por el ozono. Se va recalentando, los casquetes polares se van deshelando, el océano Ártico. Yo vi una foto hace poco, de hace 80 años, casi 100 años, de cómo era el océano Ártico, y una foto de hace pocas semanas. Pocos meses, grandes, pero muy grandes extensiones de hielo desaparecieron. ¿Dónde está ese hielo convertido en agua? Están subiendo los niveles de los mares. Si eso sigue subiendo, comenzarán a desaparecer islas enteras que hoy son pobladas en el Pacífico, aquí en el Caribe. Comenzarán a desaparecer ciudades a las orillas de los mares. Y el agua cada vez más caliente. Ustedes saben que el agua tiene la propiedad de retener la temperatura mucho más que la tierra, que el sólido. El agua se tiembla, se calienta. Y eso va a calentar los continentes. Está en peligro el equilibrio, pues.
para la vida, para que esas plantas puedan existir, para que nosotros podamos respirar y vivir con esta temperatura, con este viento, con estas condiciones. El capitalismo es un modelo destructivo, no solo porque produce pobres y miseria para las mayorías y riqueza solo para las minorías, y destruye la vida social, la convierte en una guerra, el darwinismo social, sálvese quien pueda. La explotación del hombre por el hombre, decía Carlos Marx, y tenía razón. Ese es el capitalismo. Destruye la sociedad, pero también destruye el ambiente, destruye la vida y destruye el futuro. Ese reino que anunciaba Isaías, ese reino que anunciaba Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que tienen hambre, porque comeréis. Nadie va a comer allá en el supuesto paraíso, allá dicen que no se come. Esa tesis de que más allá de las nubes hay una estructura, no sé dónde, donde llega el alma de uno. Qué cosa tan mentirosa, ¿no? Hasta el Papa Juan Pablo II, que era un hombre auténtico, así lo creo, tuve la suerte de hablar con él en 3 ocasiones. Auténtico creo que era Juan Pablo II. Él lo dijo antes de morir, que nadie crea eso, de que allá más arriba de las nubes hay un paraíso, o abajo de la tierra hay un infierno. Es aquí. Hagamos aquí el cielo, el paraíso, o hagamos aquí el infierno. Escojamos, pues. El camino al infierno, Menezes, es el capitalismo. Que nadie tenga dudas, señores generales, señores almirantes, señores oficiales superiores, subalternos. Es el camino al infierno. El infierno, repito, está ahí. Aquí podemos verlo en Caracas. Ayer yo andaba por allá recorriendo y por allá por Guarena, buscando en un helicóptero, buscando espacios con el coronel Carrizales, otro hermano, hijo de esta madre, ministro de Vivienda, y el gobernador Diosdado, otro hijo de esta madre, gobernador de aquí, de Miranda, y Cabello, otro hijo de esta madre, el ministro José David Cabello de Infraestructura, como parte de los nuevos planes. Y estábamos viendo este terreno aquí de la ruta de los indios. Ya metimos máquinas, camino, y llegamos, ahí fue que llegamos a la escuela naval por la parte de atrás. El atalaya de los indios la conseguimos ahí. Provoca poner la estatua esa de Colina, pero gigantesca, en esa atalaya, porque ahí los indios resistieron y nunca pudieron ser derrotados por esos caminos de aquí, de la quebrada Tacagua, por ahí, por esos lados. El cañón del diablo, creo que llaman eso por ahí. Y la subida al cielo, porque es una subida que pega con el Junquito por allá. Hasta allá llegamos también, por tierra y por aire. Pasamos todo el día por ahí, con unos mapas, planificando la guerra contra la pobreza, la guerra contra la exclusión. En eso no tendremos descanso, y menos ahora en esta nueva etapa. Entonces el socialismo, sí, el socialismo que pregonaba Cristo. Lo que pasa es que en ese tiempo no se usaba la palabra socialismo. Era el humanismo de Cristo. Era lo social primero, el hombre primero. Y así lo dijo Cristo, el hombre debe ser el alfa y el omega. Eso es socialismo. El capital, diría Judas, debe ser el alfa y el omega. Eso es el capitalismo. El capital, la riqueza, la acumulación de capital, la acumulación de riqueza a costa de los demás, a costa de la miseria de los demás. Cristo y el Sermón de la Montaña, mensaje socialista de un socialismo cristiano primitivo, auténtico, originario, que estoy empeñado en rescatar. Así como me he empeñado en rescatar al Bolívar originario y auténtico, igual seguiré empeñado en ayudar a rescatar la imagen del Cristo auténtico, revolucionario, humano por esencia, el Cristo verdadero, que murió en la cruz por la justicia, por la igualdad,
Ese Cristo que dijo, bienaventurados los que pasan hambre porque comeréis. Bienaventurados los pobres porque de ellos será mi reino. Más adelante Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y han manipulado esa expresión. Han manipulado para tratar de convencernos de que es otro mundo que está por allá. Nadie sabe dónde. Y que allá nos iríamos al morir y allá sí habría felicidad. No, lo que Cristo quiso decir, estoy absolutamente seguro. Y hay como sustentar esto que digo en los rastros verdaderamente históricos de Cristo, el revolucionario. Lo que Cristo quiso decir fue, cuando él se dio cuenta que tenía que morir a los 33 años de vida y que él no vería ese reino, pues. Es lo mismo que Bolívar dijo muchos años después, cuando también se dio cuenta que iba a morir y no iba a ver plasmado ni siquiera una mínima parte de su sueño de patria. Bolívar dijo de otra manera, pero dijo como Cristo, mi reino no es de este mundo. Bolívar lo dijo a su manera, compatriotas, dijo un día, lego mi código a la posteridad. Compatriotas, dijo, mis angustias vivirán en el futuro. La suerte de Venezuela, dijo, no me será indiferente ni aún después de muerto. Otro día dijo, el gran día de nuestra América aún no ha llegado, pero llegará. Otro día dijo, en Angostura, volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, con admiración y pasmo, ya la veo a esta inmensa región sentada sobre el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Mi gloria no es de este mundo. Será de un mundo el que viene. Compañeros, generales y almirantes, señor general en jefe, generales, almirantes, oficiales superiores, coroneles, capitanes de navío, tenientes coroneles, capitanes de fragata, mayores, capitanes de corbeta, capitanes, tenientes de navío, tenientes, tenientes de fragata, subtenientes, alfereces de navío, alfereces, guardiamarinas, clases, técnicos, cadetes, distinguidos, sargentos, maestros, sargentos, clases, soldados. Vengo a invitarlos, o vengo a cursarles una nueva invitación más bien. Ya ustedes la conocen, solo vengo a hacerla aquí en este sitio donde nacimos y donde ustedes están naciendo, muchachos. Al mundo nuevo, al mundo futuro, que queremos sea el mundo aquel de Cristo, que queremos sea el mundo aquel de Bolívar, nuestro pequeño, nuevo, bonito mundo, la patria nueva, la patria justa, la patria verdadera. Los invito a que sin dudas de ningún tipo, sin reservas de ningún tipo, sigamos estrechándonos en un solo abrazo histórico, inmortal, con el pueblo venezolano, y marchemos construyendo la vía venezolana hacia el socialismo, el reino de Dios en la tierra, el reino de la igualdad, de la justicia, de la libertad, de la grandeza de un pueblo, el reino del socialismo, socialismo, socialismo. Y eso tiene que fundamentarse primero en una ética, la ética de la solidaridad. Tenemos que seguir derribando las viejas costumbres, los viejos valores o antivalores que le hicieron mucho daño a la patria,
a la nación, a la Fuerza Armada, la corrupción, las desviaciones, los grupismos, los grupitos, los ataques de Caín contra Abel, las peleas internas, el divisionismo. No, continuemos creciendo moralmente, luchando contra esos viejos vicios y malas mañas que aquí también vimos y con las que convivimos mucho tiempo. Hace falta eso, un nuevo valor. Y por ahí comienza la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. Los nuevos valores, la transparencia, la honestidad, la humildad, la hermandad verdadera, la solidaridad, el compromiso con el pueblo, con la patria, el compromiso con nosotros mismos, con nuestra esencia. Un nuevo ethos, diría un filósofo, una nueva ética. Yo recuerdo que daba unas charlas aquí en la academia. Hace varios años ya de presidente sobre la ética militar. Y una de las cosas que le decía al entonces alférez mayor Antonio Morales y su curso, yo le decía, bueno, pero es que la ética no puede ser militar nada más. Vamos a hablar de la ética de los militares o en los militares, pero la ética es la ética, los valores. Vamos a cultivar nuevos valores, muchachos, ayúdenme. Ayudemos a esos muchachos y a los hijos de nosotros, que se acaben las corruptelas, las mañas, el egoísmo, el personalismo, los intereses de un grupito. Pongamos siempre por delante el interés nacional, el interés de la Fuerza Armada, con los valores supremos. ¿Los valores qué, cristianos? La humildad, el desprendimiento, alejarnos de las ambiciones materialistas, de la ambición de la riqueza fácil, que ese es una de las maldiciones del capitalismo, que nos mete aquí en el alma la ambición de tener dinero, de acumular capital. Y entonces mucha gente se vuelve loca con esa ambición, se convierte en una obsesión. Y no le importa matar, no le importa robar, no le importa robar, no le importa engañar, no le importa nada, sino el fin justifica los medios, como decía Maquiavelo. No importa robar, ni matar, ni mentir, ni engañar, ni hacer lo que sea. Yo tengo que tener mucho dinero para comprar una mansión, para comprar un avión, para tener casa de campo, para tener capital y ser poderoso. ¡Qué poderoso, imbécil, si vas a terminar igual que yo, vuelto cenizas en la tierra! Sé poderoso por otra parte, de otra manera, ayudando a los más débiles, a los que no fueron a la escuela, a los que sufren. Pongamos el poder de la moral por delante, pues, de una nueva ética, de esa ética nueva pero renovada en lo cristiano, en lo bolivariano. Bolívar, que era rico de cuna, tenía mucho capital, esclavos, haciendas, minas, y todo lo entregó por la patria, por sus soldados, por su pueblo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, que debemos seguir en la construcción del socialismo del siglo XXI. Un nuevo modelo social, económico, político. Siempre, siempre estaremos en el marco de la Constitución Bolivariana. Voy a proponer, así lo adelanto, a la Asamblea Nacional que en la reforma constitucional en la que ya hemos comenzado a trabajar, llamemos a la Fuerza Armada Nacional de esta nueva era, comencemos a llamarla Fuerza Armada Bolivariana, porque Bolívar es nuestro guía, porque Bolívar es nuestro líder,
porque Bolívar es ejemplo supremo de lo que debe ser un soldado de hoy, en la Venezuela de hoy y del mañana. Fuerza Armada Bolivariana, Ejército Bolivariano de Venezuela, Armada Bolivariana de Venezuela, Aviación Bolivariana de Venezuela, Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Y esto para que cada uno de sus soldados del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Guardia Nacional, cada día seamos más verdaderamente bolivarianos en la idea, en la ideología, en el pensamiento y en la acción. En la acción como soldados, como ciudadanos de esta patria, como soldados de este pueblo. Por otra parte, oriento a la Fuerza Armada en la siguiente dirección. Comenzará en pocos días el año 2007. Bien, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, señor general en jefe. 5 años. Así como hace 8 nació de la coyuntura terrible que vivíamos, no teníamos casi recursos económicos. Nos habían dejado un país endeudado, hipotecado, empobrecido, con unos recursos naturales entregados a transnacionales imperialistas, un tesoro nacional saqueado. Y para atender aquella miseria tan grande, activamos el Plan Bolívar 2000, en el que ustedes todos y todas trabajaron con tanta intensidad. Y todavía se hacen algunos trabajos, pero ya no con aquella intensidad, porque bueno, hemos entrado en otra etapa. Quiero, Baduel, Raúl Isaías, viejo camarada, más camarada que viejo, compañero, hermano, combatiente del Samán de Güere, que le demos forma dentro de toda la dinámica que hemos venido trabajando estos años de mejoramiento, que es notable el mejoramiento moral, institucional, en el personal, en la logística, con muchas fallas todavía, pero que ruego a los altos mandos comunicarme siempre con tiempo y solicitarme de manera precisa los recursos necesarios para continuar mejorando todos los sistemas, la tecnología. Este año 2006 ha sido de importantes avances en materia de personal, de disciplina, de instrucción, de operaciones, de logística, de equipamiento. Un gran salto hemos comenzado a dar, pero estos años que vienen, pues, estos años que vienen para enmarcarnos en la nueva era, hagamos, Raúl Isaías, señor general en jefe, un plan especial de 5 años, dije 2007 a 2011, ambos años incluidos. ¿Por qué digo así? Porque el 2011 será el bicentenario de la declaración y firma del Acta de Independencia y de la primera constitución que existió en esta nuestra América. Acontecimiento grande. Vamos a celebrar no solo el 2011, así como este 2006 que termina, fue el año bicentenario de la expedición libertadora revolucionaria de Miranda, y lo hemos celebrado, bueno, con altura, y hemos obtenido una nueva gran victoria en su nombre, el de Miranda, la victoria revolucionaria del 3 de diciembre, la victoria de un pueblo que fue capaz de vencer al imperialismo norteamericano y a sus amenazas, la victoria de un pueblo y sus soldados capaces de vencer la manipulación de la oligarquía criolla, capaces de vencer los enemigos externos e internos de esta revolución e imponer como se impuso el 3 de diciembre, gracias al pueblo, a sus soldados,
la paz, la democracia y el respeto a la decisión de las mayorías, que ha dicho socialismo, que ha dicho revolución. Año importante el que termina. Y entramos al 2007, el primero de la nueva era, el primero de un plan al que quiero que llamemos Plan Bolívar, pero ya no el Bolívar 2000 que quedó a la historia. Bolívar 2011, 5 años de intenso trabajo, planificación y concreciones para continuar mejorando, superando cada día los niveles de excelencia en cuanto a ideología, en cuanto a conciencia, el nuevo pensamiento militar, la doctrina de defensa nacional, la capacitación para la resistencia nacional, la incorporación de la reserva como combatientes, el pueblo a la Fuerza Armada, la capacitación, el incremento del nivel académico de nuestros oficiales, de nuestros cadetes, el incremento, bueno, del nivel de vida, de la moral de nuestros cuadros en todos los niveles, el incremento de la logística, el incremento del potencial, del armamento, de la ciencia, la tecnología, el incremento en la unidad de la Fuerza Armada, el incremento de la unidad cívico-militar. Plan, pues, 2007-2011, bicentenario de la independencia. Habrá que celebrar también el bicentenario de la creación de la Academia Militar, la madre, el alma madre, que fue, como sabemos, en septiembre de aquel año 1810. 2010, 19 de abril, 2010 fue 3 de septiembre, el 6 fue que nació mi hija mayor, 6 de septiembre, cómo lo olvida uno. 3 de septiembre, bicentenario del alma mater y bicentenario del ejército, porque el ejército no nació en Carabobo, ya había nacido. ¿Desde cuándo nació el ejército? El ejército nació con la Academia Militar. El ejército venezolano nació en 1810. Todo eso hay que revisarlo, porque no, que el ejército nació en Carabobo. ¿Cómo que nació en Carabobo? El ejército ya estaba bastante maduro en Carabobo. Ya tenía 10 años. 10 años que pudiéramos equiparar a un siglo. Y aquel ejército era el ejército, bueno, que comandaba Bolívar, que ya lo había comandado Miranda. El primer ejército nacional lo comandó Miranda en aquel año 1811. Es el bicentenario del ejército, con los 200 años del nacimiento del alma mater. Razón seguirá teniendo Bolívar cuando dijo: Venezuela, Venezuela nació en un vivac. Eso ratifica más nuestro bolivarianismo y el carácter profundamente popular de nuestra Fuerza Armada, de nuestros soldados. Yo, más allá o más acá de todas estas ideas, de estas reflexiones, compañeros y camaradas, en este 28 de diciembre, en este patio de honor, les agradezco a nombre de la nación toda el desempeño de nuestra Fuerza Armada en el 2006, que ha sido año de grandes avances, de grandes victorias. Pero como lo dije, el 3 de diciembre no era un punto de llegada, era un punto de partida. Ha partido, ha arrancado la nueva era. Vamos hacia el socialismo, a profundizar la revolución bolivariana. Ese es el tiempo que nos espera. Justo unos días de descanso en esta Navidad para quienes fueron a primer turno a su casa, y espero que hayan pasado unas felices Navidades, y a quienes nos tocó estar en nuestros cuarteles trabajando, pues la pasamos trabajando, pero también felices de haber cumplido con fallas y defectos una jornada más en el 2006, pero llenos de amor y sobre todo alentados por la gran victoria popular, por el gran ejemplo de nuestro pueblo. Espero, pues, que todos hayan pasado
una feliz Navidad junto a sus familiares más cercanos y queridos. Y a quienes salen hoy, tengan mucho juicio, mucho cuidado por las carreteras, a donde vayan. Vayan con cuidado y lleguen a casa, a esa casa humilde, seguramente donde nacieron, donde se criaron. Vayan a darle el abrazo a la vieja, al viejo, los que tenemos la dicha de contar con ellos aún, aquí con nosotros en vida. Y a los viejos que se fueron, pues vayamos a recordarlos también en aquellos pequeños y grandes espacios donde nacimos, donde crecimos. Vayan allá al contacto directo con ese barrio, con esa urbanización, con ese caserío, con ese campo donde nacieron, donde crecieron. Vayan a llevar este aliento, y de manera especial a sus familiares directos, padres, madres, hermanos, hermanas, esposa, novia, hijos, nietos, los que ya los tenemos. Yo les ruego que les lleven el más sincero, el más profundo abrazo de mi corazón, de mi alma, de compatriota, de compañero, y que pidamos a Dios todos el 31 de diciembre, dentro de pocos días, cuando suenen las 12 campanadas, suenen las campanas de las iglesias, revienten las luces de colores por todas partes, la alegría y el júbilo, que todos seamos felices en ese momento, pero no solo en ese momento. Que eso marque el inicio de la nueva era, para que tengamos, decía Bolívar, y digámoslo con él, una patria donde todos vivamos con la mayor suma de felicidad posible. La patria, la Venezuela socialista, que tenemos que continuar construyendo. Les deseo, pues, de mi corazón, de mi familia, de mis más cercanos colaboradores y compañeros, a todos, feliz año 2007. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Que Dios los bendiga. Felicidades. ¡Atención! ¡Pir! ¡A discreción! De la Fuerza Armada Nacional, comandante Hugo Chávez, presidente. Honores de la República. A la bandera nacional. ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Arr! Con vista a la bandera nacional. ¡Atención, presenten! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Descansen! ¡Arr! ¡A discreción! Honores al ciudadano comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¡Atención! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Con vista al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana. ¡Atención, presenten! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr!
¡Descansen! ¡Arr! ¡A discre! ¡Zum! Retirada del ciudadano comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y demás autoridades militares. ¡Pir! ¡Al hombro! Entonces, esto con motivo de la salutación de fin de año del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Hugo Chávez, a los integrantes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana. Quienes habla Francisco Antonio Estrella, a nombre del gobierno bolivariano, les desea un feliz fin de año 2020.